Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Suspensión de actividades masivas a unos días del carnaval Zoquecoiteco. Masacran a 2 sexagenarios en el ejido Nueva Esperanza del municipio de Palenque. Socios del Conejo Bus optaron por levantar el plantón que mantenían en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en México. Atenderán especialistas denuncias de acoso y amenazas a periodistas en México. Hay muchos casos registrados y no denunciados. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en Chiapas a Diario. Este es un noticiario que se transmite totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Estamos ubicados en el libramiento sur-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Por supuesto, también esta transmisión está a través de la 97.7, la radio del diario, la página oficial diariodechiapas.com/radio, donde puede escucharnos y vernos también las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba, a nombre de mi compañero Eric Ordóñez. Vamos a cerrar esta semana con toda la información en estos momentos. Avanzamos con algunos temas respecto a esta vía, que es la de Coita hacia Las Chuapas, que por cierto, hay que señalar este avance por parte de las autoridades de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. Ellos habían lanzado un comunicado justo por el tema de las nuevas tarifas carreteras y finalmente decidieron dar marcha atrás, dar pausa a este nuevo precio hasta nuevo aviso. De tal manera que esta carretera que conecta a Ocosocuautla con Las Chuapas, que es la que administra CAPUFE, seguirá con los mismos precios en sus 3 casetas de la ruta. De acuerdo con CAPUFE, este ajuste tarifario, que entraría en vigor el día de ayer, quedó suspendido hasta nuevo aviso. Esto luego de las instrucciones que recibieran por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y es así que este costo de las casetas para los automóviles que hacen el recorrido completo en esta ruta que conecta Chiapas con los estados del sureste mexicano y también del centro del país se va a mantener, por lo que deberán seguir desembolsando esta cantidad de 255 pesos. Mientras que para las otras unidades, esta tarifa seguirá siendo de 126 pesos en el caso de motocicletas, 462 pesos para autobuses y de entre 390 hasta 840 para los camiones, dependiendo de sus ejes. Cabe destacar que a diferencia de CAPUFE, en las vías de comunicación de Chiapas, tiene algunas semanas que se aplicó también un aumento, por lo que se estará en espera de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte pueda autorizar el nuevo ajuste de peaje para los caminos federales. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Se mantendrán los precios, al menos las tarifas en este tramo, esta vía que conecta a Ocosocuautla con Las Chuapas. Y por cierto, hablando justamente de las vías de comunicación, recordaremos que se han realizado varios bloqueos a lo largo de esta semana y por esta misma razón comenzaron con ciertos operativos. En el caso de la frontera, la Fiscalía de Fronterizo Sierra, en coordinación con las corporaciones policíacas estatales y federales, ya pusieron en marcha anoche unos operativos preventivos. Esto en los tramos carreteros de la zona fronteriza. Y estas acciones se están efectuando específicamente en Ciudad Cuauhtémoc, en los tramos carreteros de Chamic, en La Trinitaria y Comitán. Hay datos que fueron proporcionados por algunas fuentes estatales de la Fiscalía del Distrito y es que señalan que los patrullajes son preventivos y se van a mantener de manera permanente. En este mismo sentido, también se están realizando algunos recorridos para poder aplicar el Estado de Derecho que tanta falta hace en nuestro estado. Durante la tarde del jueves, los elementos policíacos realizaron un operativo sobre la calle central de la ciudad de Ocosingo, donde están intentando aplicar el Estado de Derecho y desalojar a las personas que mantenían tomada por varias horas la presidencia municipal. Dieron así a esta respuesta a la ciudadanía, que solicitó a los elementos, sin embargo, los manifestantes ya se habían retirado del lugar, era demasiado tarde para que intervinieran. El actual presidente Gilberto Rodríguez de los Santos actuó con firmeza al aplicar este Estado de Derecho sobre estas personas que mantenían bloqueados todos los accesos y salidas del inmueble y que además solo están provocando pánico y temor ante la ciudadanía de Ocosingo. Ante esta acción que fue realizada, se deja ver que existe un gobierno que es firme, que no va a permitir que nadie esté por encima de la ley,
porque Ocosingo, allá, se está tratando de aplicar el Estado de Derecho, mantenerlo sobre todo, la ley se hará valer y ante todo está el derecho de las y de los ciudadanos, que sobre todo son los que resultan más afectados de este tipo de acciones y de manifestaciones. Esta es la información que tenemos hasta el momento actualizada de nuestra compañera Zoe Rodríguez allá en Ocosingo. Regresamos ahora a Tuxtla Gutiérrez con otra de las manifestaciones que ha persistido en los últimos días y que ha causado sobre todo mucho disgusto entre algunos automovilistas en el centro de la capital chiapaneca. Se trata de este plantón que mantenían los socios del Conejo Bus, que finalmente parece que comienzan a llegar a un acuerdo con las autoridades, pues resulta que este día comenzaron con el levantamiento del plantón. Vamos a conocer la información con nuestro compañero Eden Gómez. Los socios del Conejo Bus levantaron el plantón que mantuvieron por algunos días en el centro de la capital chiapaneca. Pretenden brindar una opción para firmar un contrato el cual permita, se les adelante, los 10 meses acordados con autoridades del transporte y posteriormente se les pague 16 meses, haciendo un total de 26 meses de adeudo que se mantiene con ellos, es decir, arriba de los 80 millones de pesos. Esto fue lo que dijeron. Lo que hemos acordado, este es el recibo que presentamos a Secretaría de Gobierno para que lo hagan llegar a Movilidad y Transporte. La propuesta nuestra en cuanto a las modificaciones que pretendemos se hagan a lo que se pretende que firmemos nosotros, cambiando los términos, esto sería un abono nada más a cuenta de los 26 meses, ¿no? Porque el recibo original implicaba el término pago único nada más y ya pretendían que fueran 10 meses nada más. En este sentido, refirieron que levantaron el plantón ya que hubo un diálogo con autoridades de gobierno. Hay voluntad de alcanzar acuerdos y soluciones. Por ello, el que estén brindando una alternativa que prácticamente se cumpla con los 26 meses que se les adeuda y no quieran tratar en lo oscurito como se ha mantenido el posicionamiento por parte del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Es una gran noticia para todos los tuxtlecos, sin embargo, tome sus precauciones, especialmente si va hacia el centro. Recuerde que continúan con estas obras, especialmente en la calle central, hasta la altura de la Quinta Norte, se está realizando una obra, así que tome sus precauciones. En todo caso, evite llegar a la zona centro de Tuxtla Gutiérrez. Pasamos a otra información. Allá en San Cristóbal de las Casas también se ha perdido un poco el orden, pero en cuanto al crecimiento urbano. Esto es lo que señalan especialistas, arquitectos de esta ciudad. Consideran que el crecimiento urbano continuará en un completo desorden en aquel municipio. Lo que ellos mencionan es que las autoridades municipales se encuentran cerradas a estos proyectos que han sido presentados por especialistas urbanistas, por lo que durante esta Asamblea Regional de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana van a tocar este tema. En entrevista, Raúl Aguilar Moreno, integrante del Colegio de Arquitectos Chiapaneco, sección San Cristóbal, dio a conocer que en la ciudad serán anfitriones de esta Asamblea Regional. Ahí van a participar arquitectos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y de Tabasco. Se va a trabajar en el análisis del crecimiento de los colegios. Por eso, es lo que señalan, la asamblea se llama Región 3. Habrá música, convivencia, se van a unir también como gremio y manifestar especialmente todas las necesidades que requiere cada ciudad, cada población y luego hablar respecto a este tema de cómo no consideran a los arquitectos, a los profesionales del urbanismo al tomar este tipo de decisiones, que ellos podrían bien dirigir, ordenar sobre todo de manera más correcta el crecimiento de cada ciudad. Aguilar Moreno también destacó que en San Cristóbal es muy notoria la falta de autoridad, por eso se ha dado este crecimiento desordenado. También esto ha complicado la convivencia entre los ciudadanos y se ha originado uno que otro fenómeno como la inseguridad. La misma población señala que debe participar, pero si hubiera apertura para que todos participáramos como ciudad. En el caso de Lina, también menciona que no hace su trabajo como en el área de Santo Domingo y otros edificios, pues resulta que no hay nada que los regule. Deberían ejercer autoridad, esto es lo que menciona, pero como hay una agrupación mayor, no se atreven. De esta manera puntualizó con el tema de este crecimiento urbano que continúa en un completo desorden en San Cristóbal de las Casas. Y ya que estamos en este mismo tema,
justamente hablando de este desorden respecto a los comerciantes que están en San Cristóbal de las Casas. Hay un consejo consultivo del centro histórico de esta ciudad que se sumó al Consejo Vecinal de Barrio de Mexicanos. Lo que ahora piden a las autoridades municipales es que supervisen unas obras que se realizan en un espacio conocido como La Alameda en Santo Domingo. Ellos consideran que urge poner una solución ante la actitud invasiva de los comerciantes. Hay un documento dirigido al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, donde piden acciones contundentes para solucionar este añejo problema, que desde luego termina afectando a todos, ya que parte muy importante del patrimonio de esta ciudad está siendo severamente dañada sin que las autoridades intervengan. Esta es una de las áreas más importantes de la ciudad y en la actualidad se encuentra totalmente degradada, afectando gravemente el patrimonio que está siendo destruido y que se ha creado además un polo de insalubridad total en esta área donde se han ubicado los comerciantes, ya que las personas prácticamente viven ahí, por lo que representa un verdadero foco de contaminación. Por último, dicen esperar soluciones reales y no solamente postergadas a futuro y refrendaron este apoyo incondicional a las autoridades municipales en las medidas urgentes o extremas que tengan que tomar para preservar este espacio. Ahora bien, esta es la situación a la que se han visto obligados muchos comerciantes, justamente, al ambulantaje. Es una respuesta, es una reacción sobre todo a la falta de espacios laborales, formales sobre todo. Y en este sentido, hay un registro en nuestro estado que es impresionante hablando de la informalidad laboral, lo que se ha suscitado en este 2020 hasta el 2021. Ha habido cierre de negocios, muchos comercios sencillamente quebraron tras la pandemia, ha habido falta sobre todo de estrategias por parte de las autoridades para generar más empleos y por esto muchos han caído en la informalidad. Esta es la información de nuestro compañero Ainer González. El cierre de negocios, como la falta de estrategias institucionales para generar empleos durante la pandemia por COVID-19, obligaron a que más de 18.000 chiapanecos migraran durante el último año a la informalidad laboral. Con base en los resultados del cuarto trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se revela que del 2020 al 2021, al menos unas 18.240 personas en Chiapas se sumaron al sector de la informalidad laboral. La encuesta refiere que hasta el último trimestre del año pasado, Chiapas registró una población económicamente activa de 2.158.405 personas de 15 años y más, de los cuales 1.584.269 personas dijo trabajar en el sector de la informalidad, mientras que 932.431 personas indicó tener un trabajo asalariado. Mientras que en el cuarto trimestre de 2020, la encuesta nacional señala que Chiapas alcanzó una población económicamente activa de 2.049.777 personas de 15 años y más, de los cuales 1.566.029 manifestó trabajar de manera informal, mientras que 930.599 señaló tener un trabajo asalariado. De esta manera, y comparando los resultados del cuarto trimestre de 2020 y del último trimestre de 2021 de la encuesta, se expone que Chiapas registró una ampliación de su población económicamente activa de 108.628 personas. Por lo anterior, el INEGI refiere que durante el último año, 18.240 personas migraron al sector de la informalidad laboral, mientras que 1.832 personas se agregaron como trabajadores asalariados. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Muchas gracias, Ainer. Antes de irnos a una pausa, queremos invitarlos a que participen. Es su última oportunidad para participar en la encuesta semanal que está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Recuerde, estamos como @diariochiapas. Usted entra a Twitter y justamente se va a encontrar con esta pregunta. ¿Consideras que deben llamar a cuentas al alcalde de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos, por el fraude cometido en un solo año de su gobierno por más de 17 millones de pesos? Sí, no o no me interesa el tema de San Fernando y de que deberían de llamar a cuentas al alcalde, sobre todo por esos 17 millones de pesos, que en varias ocasiones se lo hemos expuesto a través de los diferentes espacios de Diario TV Multimedia, esta investigación que ha realizado el Diario de Chiapas respecto a un recurso del que no se sabe en qué fue realmente destinado.
Por eso, reiteramos la pregunta, ¿consideras que deben de llamarlo a cuenta? Sí, no o no me interesa. La respuesta la vamos a conocer más adelante, a las 7 de la noche en el espacio de Frank Meneses. También nos esperamos en Chiapas al cierre. Tenemos que hacer una pausa, son las 2:15. Estamos en Chiapas a Diario. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública. Un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Ya estamos de vuelta en Chiapas a Diario. Antes del corte le comentábamos acerca del tema de la informalidad, cómo ha ido en aumento desde el año 2020, derivado de la pandemia. Pero a la par, también ha habido un crecimiento, sobre todo, en las personas que se emplearon justamente a finales del 2021, ya para cerrar el año. En este último trimestre se señala que 117,000 personas se sumaron a esta población económicamente activa en Chiapas. Esta es la información de Marco Alvarado. Durante el último trimestre de 2021, 117,000 personas se sumaron a la población económicamente activa del estado, que alcanzó una fuerza de trabajo de 2,233,000 personas. Esto de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Chiapas, las personas ocupadas en actividades terciarias ascendieron a 57,000, pero el impacto mayor se dio en el sector de los servicios sociales, con un aumento de 30,000 personas, en el sector de los restaurantes, servicios de alojamiento, con 24,000 y el comercio con poco más de 20,000 personas empleadas, mientras que los ocupados en micronegocios incrementaron en 216,000 personas, principalmente los que no cuentan con establecimiento para operar, con 214,000 personas. Ahora bien, en contraste, la población subocupada disminuyó de 308,000 a 244,000 personas en ambos trimestres y la tasa de desocupación pasó de 2.7 a 3.3% a nivel estatal,
Los datos del INEGI revelan una reactivación en la dinámica laboral y económica de Chiapas al término del segundo año de la pandemia por el COVID-19. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Gracias, Marco. Y por cierto, cambiando de tema, los que ahora se encuentran en verdadera incertidumbre son justamente los ciudadanos de Cosocuautla, y es que el carnaval Zoque Coiteco volvería a no tener esta actividad de tradición acostumbrada, luego de que las autoridades municipales han tratado de reproducir este comunicado del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, en donde informan que ya está prohibida la realización de cualquier acto masivo o festividad que aglomere a muchas personas en todo Chiapas. Es preciso mencionar que en esta ocasión la máxima fiesta del pueblo caería el próximo domingo 27 de febrero, y que de no haber sido por la pandemia daría también inicio con este tradicional desfile. En este documento que fue emitido por las autoridades se puede leer que esta medida de suspensión de actividades masivas obedece a que no se quiere tener una nueva ola de contagios de COVID, así como tampoco la propagación de esta nueva variante sumamente contagiosa que es la Omicron. Sin embargo, algunos tradicionalistas continúan con los ensayos, con los preparativos para este carnaval, por lo que se prevé que los cohuinas puedan llevar a cabo esta celebración desde sus centros de fiesta. Por lo pronto, de manera oficial, se anunció esta suspensión de los actos masivos, que eso implicaría también el carnaval Zoque de este municipio, por lo que esperan que los ciudadanos sean responsables y que sigan con este proceso de protección a fin de pronto salir de la pandemia. En medio de estos temas de salud, causa mucha indignación el tiempo de espera en algunas instituciones. En este caso, lamentablemente, se está hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para que un derechohabiente tenga esta oportunidad, esta consulta externa de especialidad en el IMSS, debe esperar en promedio entre 4 a 6 semanas para que pueda ser valorado. Estos son los detalles de Ainer González. Para que un derechohabiente tenga derecho a consulta externa de especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe esperar en promedio entre 4 a 6 semanas para ser valorado por un médico especialista. Familiares de pacientes con diversos problemas de salud manifestaron que por la alta demanda, trabajadoras sociales que fungen como asistentes de los módulos de las unidades médicas de alta especialidad del Hospital General número 2 del IMSS con sede en Tuxtla Gutiérrez, se justifican que las citas médicas son calendarizadas dentro de 4 a 6 o más semanas por la saturación en el sistema, situación que agrava con los derechos elementales de brindar atención médica oportuna, de calidad y humana. Empero, muchos pacientes y familiares de personas enfermas que buscan una cita de especialidad consideran que para solicitar los servicios médicos en el IMSS se requiere de mucho intestino y de mucha paciencia, ya que acudir a este centro médico es saber que habrá atención así pasen una o más horas. El problema de esto, confesó el personal del área de atención al derechohabiente de este nosocomio, es que el hospital está rebasado, ya que los médicos y enfermeras que laboran en este nosocomio atienden a todos y todas las pacientes del estado, lo que imposibilita brindar una atención de especialidad más inmediata. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Muchas gracias, Ainer. Lamentable esta situación, es la realidad que viven muchos que están adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, tener que esperar estos lapsos de 4 a 6 semanas para que puedan ser atendidos por un especialista. Mientras tanto, la enfermedad tendrá que esperar. Pero pasando a otros temas, los que sí han avanzado en este sentido han sido la Secretaría de Salud, en convenio con el Ayuntamiento, quienes darán atención ahora a las personas que se dediquen al sexo comercio para poder detectar contagios de VIH, de VHC y de VDRL. Con este objetivo de establecer las bases y los lineamientos de colaboración entre el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y la Dirección de Salud Pública Municipal, el Ayuntamiento de Cintalapa y la Secretaría de Salud Estatal firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional. Estos trabajos preventivos van a garantizar la salud de las personas y se van a coordinar, se dará atención mediante un diagnóstico de laboratorio a las personas que se dedican al sexo comercio con la finalidad de detectar y en su caso descartar contagios por el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, hepatitis, que sería la VHC, y el VDRL para detectar la sífilis.
La Dirección de Salud Pública Municipal de Cintalapa lleva de esta manera un control de las personas con ese oficio para evitar una infestación masiva, pero la sinergia colaborativa institucional ha permitido que se sume ahora la Secretaría de Salud Estatal a través de este Hospital Básico Comunitario para reforzar la prevención o dar seguimiento en sus tratamientos si existiera algún caso positivo. El gobierno municipal en Cintalapa ha hecho énfasis también en el tema de salud pública y sigue con esta sinergia colaborativa para que más organismos privados e instituciones de salud trabajen en beneficio de la ciudadanía. Es una forma de fortalecer y sobre todo de brindar apoyo a este sector. Pasando también a otros temas, la alimentación es básica. Elementalmente, la alimentación es la mejor medicina que podemos obtener. En este caso, la lactancia en las primeras etapas de nuestra vida, el periodo de la lactancia, es crucial sobre todo para el desarrollo del bebé. Vamos a conocer esta información de Marco Alvarado. El periodo de lactancia es crucial para el desarrollo de buenos hábitos alimenticios y nutricionales a lo largo de la vida. Este vínculo entre la madre y el bebé aporta no solo una experiencia emocional, sino los fundamentos para el resto de la existencia. Es así como, en opinión de los profesionales, aprender a alimentarse no debe ser una resignación en la vida adulta, sino un estilo de vida que se adquiere desde la niñez. Realmente últimamente se le ha dado mucha importancia a la lactancia materna y he descubierto muchísimos beneficios. Realmente son bebés más sanos, con un sistema inmunológico pues más reforzado. Actualmente en pandemia ha sido bastante complejo la situación, especialmente la preocupación que se tiene hacia los niños y nosotros también como adultos. Entonces realmente, gracias a Dios, no nos hemos enfermado y el bebé está bastante sano. Entonces realmente empieza desde ahí la nutrición, desde que estamos en la pancita de nuestras mamás empieza la nutrición y la lactancia materna aún mejora. Entonces son 2 años de lactancia materna, 6 meses exclusivamente lactancia materna y se puede continuar. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y más allá de reconocer sobre todo la lactancia materna como algo natural, también hay que reconocer que existen algunos medios, por ejemplo, las parteras tradicionales, que tienen sus propios métodos justamente para realizar estas labores. Durante esta cruzada de la salud se han unido universidades promotoras y también parteras tradicionales. Estamos hablando de 300 universidades que están colaborando y que están intercambiando conocimientos, les están reconociendo su trabajo y sobre todo la experiencia, pues trabajan con las tradiciones y con la sabiduría del pueblo maya. Este es el mensaje que les dedica el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Más de 300 universidades caminando con ustedes, pero también hay que decirlo, los jóvenes estudiantes de la red de universidades que caminan, que van acompañándolos, pues están aprendiendo de ese gran conocimiento, de esa fuente de sabiduría que son ustedes, que traen muchísimos años de experiencia, pero además con las tradiciones, las costumbres y la sabiduría del pueblo maya. Sobre todo, qué importante mensaje reconocer la sabiduría, esta información, esta experiencia que va pasando de generación en generación. Recordemos que son aquellas, las parteras tradicionales, son aquellas personas que asisten a una madre durante el parto y que van adquiriendo estos conocimientos justamente por lecciones de la misma familia, por aprendizaje o por otras parteras tradicionales. Esto es generacional. Y afortunadamente, ahora se está permitiendo, se está dando esta apertura para que también las universidades, 300 universidades, colaboren con ellas y reconozcan su trabajo y su experiencia. Por cierto, antes de que nos vayamos a una pausa, quiero adelantarles lo siguiente, lo vamos a comentar al final, pero en respuesta también a esta necesidad de formar sobre todo médicos especialistas en la prestación de algunas áreas especiales, se han abierto algunas vacantes en la Secretaría de Salud. Hay plazas para la formación de médicos. Todo esto se lo vamos a dar a detalle más adelante en otro de nuestros bloques, pero por lo pronto tendremos que hacer una pausa, será muy breve. Manténgase sobre todo atento a esta transmisión, ya sea que nos siga a través de las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube,
la transmisión que tenemos también a través de la página oficial, o bien si nos está escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchan. Déjenlo en los comentarios y por supuesto les enviaremos algún saludo. Estamos en Chiapas a Diario, vamos a un corte y regresamos. Ya son las 2, casi con 30 minutos. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva, análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Ya estamos de vuelta en Chiapas a Diario. Tocaremos estos temas políticos hablando del Partido Revolucionario Institucional. Se mantiene Rubén Suárez Quinca a la cabeza de su representación en nuestro estado. En esta asamblea de consejeras y consejeros estatales del PRI en Chiapas, ya designaron a esta plantilla de unidad que estará encabezada por Rubén Antonio Suárez Quinca y Rita Guadalupe Balboa Cuesta como presidente y secretaria general de este consejo del PRI por el periodo estatutario del 2022 al 2026. Hubo un mensaje dirigido a las y los militantes, presidentes municipales, presidentes y presidentas de estos consejos, consejeras y consejeros de partido, quienes respaldaron su designación, y Rubén Suárez hizo un llamado para estar fortalecidos, refrendando los principios y el orgullo militante de este partido. Que hay que reconocer que en las últimas horas, justamente los diputados federales, Rubén Moreira Valdés y Lorena Piñón Rivera, de este mismo grupo parlamentario del PRI, a través de un punto de acuerdo, exhortaron a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados a que tomen medidas a dictaminar cuanto antes una iniciativa que busca prohibir la circulación de transportes de doble remolque. Esto a razón de dar seguridad a las personas que viajan en otras unidades, a los transeúntes y a los operadores de estas unidades.
pues lo señalan justamente como causantes de muchos accidentes en las vías carreteras. Es urgente, por esto señalan que es la dictaminación, porque con las leyes actuales y sin gramo alguno de prudencia a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ellos señalan que no les interesan las deficientes condiciones técnicas con las que circulan estas unidades, en específico los camiones doble remolque. Se ignoran las estadísticas de accidentes y sus consecuencias, que llegan a ser mortales, además que desoye tanto a los choferes que operan en estas condiciones extremas de fatiga, como a los deudos de los fallecidos y a los sobrevivientes que permanecen con secuelas. Esto fue lo que subrayó Piñón Rivera en tribuna. Este proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona también el 51 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, fue presentado el 12 de octubre de 2021. Advierte que en México la mayor parte de los accidentes se deben a vehículos de carga, ya sea de semirremolque, remolque y doble remolque, y ocasionando estos últimos arriba de 1,600 accidentes y más de 1,000 decesos al año. El coordinador de la bancada priista y la representante popular veracruzana detallaron en este documento que se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1 al 3% del Producto Nacional Bruto. Refirieron que en el año 2017 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, hizo una revisión a la regularización mexicana en materia de transporte de carga, tras la que concluyó que la fatiga de los conductores es una causa preponderante en los accidentes, ya que hay empresas que abusan de las condiciones laborales de los traileros. Y más allá de estas condiciones laborales, también están las condiciones de las unidades, que en muchos casos son unidades que tienen varios años de trabajo, son usadas, vaya. Y en especial también el mantenimiento, la falta de mantenimiento, lo que ocasiona no solo accidentes, también algunos siniestros, en este caso en Mapastepec. Un probable cortocircuito fue lo que causó el incendio de este camión de carga. Este cortocircuito, ubicado desde luego en el interior del motor, los hechos ocurrieron sobre la carretera Mapastepec hacia Pijijiapan, a la altura del kilómetro 173 más 500, cuando el conductor del vehículo, Alfredo N., que se desplazaba de Tapachula a México, señaló que comenzó a arder en llamas esta unidad, así que rápidamente tuvo que descender de la unidad. El fuego cubrió en su totalidad el motor y la carrocería quedó reducido a chatarra. Además, al lugar acudieron los elementos de la Policía Municipal de Mapastepec. Ellos solicitaron una grúa para poder trasladar este camión a un corralón oficial, ya que sería puesto a disposición de la Fiscalía en el municipio de Mapastepec. Y como bien le mencionábamos, esta iniciativa que ha presentado justamente este grupo parlamentario del PRI es muy interesante, especialmente porque se respalda con los hechos actuales. Ahora mismo nos vamos a comunicar justo con nuestro compañero Marcos Ramos, uno de nuestros corresponsales, por dos casos, dos accidentes. En uno de ellos se involucra una unidad pesada, se trata de un tráiler. Ya hay una persona muerta que además se señala que tuvo que ser enviada al servicio médico forense en calidad de desconocido. Mientras tanto, hay otra persona que también perdió la vida, pero en Jiquipilas justamente se trata de un motociclista. Todos los detalles los tenemos ahora mismo con nuestro compañero Marcos Ramos. Marcos, es un gusto saludarte, te escuchamos. Compañera, muy buenas tardes. Tú dime, indíqueme por cuál nota iniciamos, por favor. Sí, arranquemos con el tema del tráiler que tenemos pendiente darle seguimiento. Perfecto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para toda la familia del Diario de Chiapas. Buenas tardes, efectivamente, como ya anticipaste, y como ya comentamos en la mañana, aproximadamente a las 6 horas, sobre el tramo carretero que va de un crucero que se llama aquí Las Jotas, rumbo al Puente de las Flores, sobre la vía libre Federal México 190, desgraciadamente un trailero volcó y perdió la vida. Después de varias horas de estar trabajando los bomberos, porque quedó prensado entre el cemento y los fierros retorcidos, pudieron sacarlo, y se habla de una persona del sexo masculino, que es originario aquí de Cintalapa. Desgraciadamente no tenía signos vitales, obviamente no podía esperarse otra cosa porque estaba totalmente prensado. Después de que los bomberos los trajeron el cuerpo, lo trasladaron al servicio médico forense acá en la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, donde se le buscó alguna identificación, pero nos comentaban que no traía nada, pero posteriormente investigamos y logramos saber que se llama José Alfredo Paredes, es el nombre de la persona fallecida del trailero. José Alfredo Paredes, originario de acá de Cintalapa, todavía se encuentra en el CEMEFO,
y lo que quedó del tráiler fue llevado al corral Negudas Mesa, y también lo que quedó del cemento, después de que sacaron el cuerpo, algunas personas llegaron a levantarlo en costales, en bolsas, en lo que se pudo. Eso fue lo que sucedió la mañana de este día viernes aquí en la cabecera municipal, sobre el municipio de Jiquipilas, donde desgraciadamente un trailero volcó y lamentablemente perdió la vida. Eso fue por la mañana. Aproximadamente como a las 12 horas, en el mismo municipio de Jiquipilas, pero cerca de una colonia que se llama Sinaloa, de un posible traumatismo craneoencefálico severo, posiblemente fue la causa de que una persona que circulaba en una motocicleta perdiera la vida. De acuerdo con los datos obtenidos, a las 12 del mediodía, como ya comenté, diversas corporaciones policíacas fueron informadas de que sobre el tramo carretero que va de esta cabecera hacia el ejido Sinaloa había una persona tirada y que al parecer ya no se movía. Al llegar personal de Protección Civil, exploraron el cuerpo y confirmaron que el sujeto que estaba tirado boca abajo, que vestía playera short azul, playera negra y tenis oscuros, ya no tenía signos compatibles con la vida. En ese sentido, la zona fue acordonada, y cuando las corporaciones esperaban de perito, llegó una persona que dijo llamarse Medardo Hernández Pérez. Argumentó ser el padre de la persona que estaba tirada. Dijo que respondía al nombre de Amadeo Hernández López. Tenía 35 años de edad y era originario de la colonia referida, Sinaloa. Mencionar que cuando el personal pericial hizo su trabajo, los restos del occiso fueron llevados al Servicio Médico Forense de Cintalapa, al igual que la motocicleta, al corralón Negro Armesa, donde estará a disposición del Ministerio Público. Fue lo que sucedió. Desgraciadamente, la nota roja en la región Valle se dio desde muy temprano y estamos pendientes de lo que informamos para ustedes. Muchas gracias, Marcos, por mantenernos al tanto, por actualizarnos también esta nota de la mañana. Así arrancamos este día viernes. Gracias a nuestro compañero, que pase una excelente tarde, por cierto. Y los accidentes carreteros han cobrado la vida de dos personas. Por eso reiteramos esta invitación a que sean prudentes al manejar, sobre todo los automovilistas, ya sea que circulen en medio de la ciudad o bien en estos tramos carreteros, especialmente en estos tramos carreteros. Por lo pronto, esta es la información. Dos personas muertas, este tráiler completamente volcado, con una persona que afortunadamente ya lograron identificarla, y también este joven de 35 años de edad, motociclista, que perdió también la vida en este tramo carretero que conduce al ejido Sinaloa. Pues bien, pasando a otros temas que también tenemos que tratar este día, está el que se ha desencadenado sobre todo en cuatro entidades, entre ellas está la de Chiapas. Chiapas justamente está considerada como una de las entidades en las que se emiten más denuncias por trata de personas. Esta es la información de Ainer González. Chiapas se encuentra dentro de las cuatro entidades con mayor número de denuncias ante la Fiscalía General del Estado por el delito de trata de personas. Aunado a ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del informe diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, reveló que se mantiene una tendencia al alza en este delito, en el cual Chiapas ocupó el primer lugar como el estado con mayores incidencias registradas. Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, Chiapas fue el estado que más casos de trata de personas registró, sumando 509 carpetas de investigación por dicho delito. Ante ello, la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado ha realizado una obra de teatro que se estará presentando en diferentes municipios de la entidad con la finalidad de visibilizar el problema, principalmente a los jóvenes en el tema de prevención de la trata de personas en sus distintas modalidades, como lo es la explotación sexual, laboral, venta de órganos, pornografía, trabajos forzados y servidumbre. La trata de personas es una forma multidimensional de explotación y afecta sobre todo a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, ya que se atenta contra sus derechos humanos y libertades fundamentales, causa daños irreversibles y violenta el desarrollo integral de las personas, lo que lleva un resquebrajamiento del orden social. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Antes de ir a una pausa, le mandamos un saludo a Julio César y a Osvaldo Ruiz. Gracias por seguir esta transmisión. Tenemos que ir a un corte, sería el último justamente de este programa, pero manténgase todavía pendiente, sintonizado, porque al regreso tenemos mucho más de qué informarle. Esto es Chiapas a Diario.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Seguimos en Chiapas a Diario. A continuación, le vamos a presentar esta lamentable noticia, el hallazgo de dos personas sexagenarias que fueron tal cual masacradas. Las imágenes son muy fuertes, por eso hemos tratado de no compartirlas tal cual. Lamentablemente fueron halladas con signos de tortura. Además, esto fue la tarde del jueves. Los habitantes del ejido Nueva Esperanza del municipio de Palenque fueron los que alertaron a las autoridades cuando escucharon los quejidos y además ya comenzaban a percibir un olor fétido. Estos hechos se registraron cerca de las 4 de la tarde. Al lugar tuvieron que acudir los elementos policíacos y paramédicos de Protección Civil de Catasajá y encontraron a dos personas de la tercera edad en un charco de sangre. Tras valorar a los dos sujetos, un hombre y una mujer, informaron que Raúl Cruz Ocaña, de 60 años de edad, había perdido la vida, mientras que Petronila Solís, de 60 años también, fue trasladada al Hospital General, la madre y el niño, para recibir valoración médica. Los habitantes de Nueva Esperanza mantienen su preocupación, ya que hay un grupo delictivo, como ellos señalan, que ha comenzado a operar en esta zona. También apuntan que unos meses atrás, don Raúl, quien se desempeñaba como taxista, había sufrido un asalto en donde fue despojado de 150 mil pesos y también había sido lesionado con un arma de fuego. Y pues bien, lo que exigen ahora, exigen la presencia en esta zona de cuerpos de seguridad, especialmente por este lamentable hallazgo. Le repito, son dos personas de la tercera edad, son sexagenarios más bien, que fueron tal cual masacrados allá en Palenque. Pasamos a otros temas, ahora nacionales. Continúa todavía esta denuncia, esta petición, sobre todo del sector periodístico, respecto a la seguridad. Y es que hay que reconocer que siempre ha habido acosos, han habido amenazas y hasta el momento
se sigue exigiendo que sean atendidas. Por esta razón nos comunicamos ahora hasta la Ciudad de México sobre este mismo tema, en el que ya aseguran que habrán especialistas que van a atender cada una de estas denuncias de acoso y de amenazas. Muy buenas tardes, Luis Carlos, como siempre es un gusto saludarte, te escuchamos. El gusto es para mí, Dorita, gracias y excelente tarde de viernes. Efectivamente, ante el elevado número de denuncias que existen por diversos delitos entre los que se configuran amenazas, extorsiones, incluso atentados en contra de la libertad de expresión y de la vida de los comunicadores, un grupo de especialistas que vienen de los Estados Unidos y que también son mexicanos atenderán este tipo de querellas en un órgano internacional desconcentrado que habrá de crearse en el transcurso de las próximas semanas. Se adelantó que estos especialistas han sido convocados por el gobierno de la Cuarta Transformación para que se corrijan los errores que se han presentado en el transcurso de los últimos 24 meses. En el universo, y con las cifras que te comparto a continuación, con 18 crímenes en contra de periodistas en el sexenio de Felipe Calderón, 24 con Enrique Peña Nieto, y hasta el momento en lo que va de este año, 5 fallecimientos y más de 30 denuncias por amenazas contra periodistas en México, estas cifras pues son suficientes para que se cree este órgano de investigación. Será una especie de módulo de atención para atender el tipo de querellas que te acabo de mencionar. Sin embargo, otros especialistas consultados por Chiapas a Diario advierten que lo importante en este momento es que cesen las amenazas, que cesen el hostigamiento de algunos funcionarios públicos, de algunas dependencias e incluso de servidores de la nación que están siendo pues precisamente quienes utilizan el escarnio y este tipo de denuncias y este tipo de protestas para amedrentar a los medios de comunicación. En diferentes estados del país, como te los menciono a continuación, Estado de México, capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, así como Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, el estado de Hidalgo, Zacatecas y Nuevo León, existen más de 300 denuncias de compañeros periodistas que han sido amenazados por el ejercicio de sus actividades. Y es por eso que se crea este grupo interdisciplinario para atender este tipo de denuncias. Finalmente te informo que a pesar de las protestas que se han ido presentando durante toda esta semana en el Senado, la Cámara de Diputados, en Palacio Nacional y en algunas dependencias, la vertiente está orientada a seguir protegiendo la integridad física y el estado emocional y también de actividad periodística de muchos colegas y compañeros que han caído en el cumplimiento de su deber, colocando a la Ciudad de México y a nuestro país como los sitios más riesgosos para el ejercicio del periodismo en América Latina. Regreso contigo, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y como siempre, que pases una excelente tarde de viernes. Igualmente, Luis Carlos, un excelente fin de semana para ti. La próxima semana, el día lunes, tendremos más información de carácter nacional. Para rematar estas cifras duras que nos ha compartido nuestro compañero Luis Carlos Silva, justamente hablando de que en este sexenio, en lo que va de este sexenio, que ni hemos terminado, ya van 30 muertes de periodistas, México, de acuerdo con estas cifras de Reporteros Sin Frontera que ha compartido, está señalado con la posición número 143 de 180 de los países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2021 de este grupo de redes sin fronteras. Y por cierto, del 2000 a la fecha, esta misma organización ha documentado 150 asesinatos que han estado relacionados con la labor periodística, en el caso de estos 138 que fueron hombres y 12 más que fueron mujeres asesinados en nuestro país. Pasamos a otros temas que respectan justo a cómo se va iniciando, se va rescatando esta exportación de algunos productos propios de México. La exportación de aguacate, afortunadamente, hacia Estados Unidos se va a reanudar posiblemente la próxima semana, ya que hoy se emitirá una resolución tras un análisis entre las autoridades de ese país, de Michoacán y del gobierno federal. Así lo informó Adán Augusto López, secretario de Gobernación. El secretario detalló que durante estos días las autoridades del área comercial de Estados Unidos y los encargados de seguridad para este proceso de exportación estuvieron revisando la propuesta con las autoridades de Michoacán y del gobierno federal.
Por su parte, también hubo una intervención del presidente López Obrador que aseguró que tiene información de que hoy posiblemente se resuelva la cuestión del aguacate, que es uno de los principales productos de México, que México exporta a Estados Unidos y cuya demanda aumentó más bien con este Super Bowl que se acababa de realizar. Estados Unidos determinó suspender la importación del aguacate mexicano hace casi una semana debido a que un inspector estadounidense fue amenazado en Michoacán a través de una llamada telefónica. El gobierno de Joe Biden determinó que esta medida prevalecerá hasta que se den garantías de seguridad para los inspectores estadounidenses que se aseguran que estos productos agrícolas de México cumplen con los requisitos de certificación y de exportación. Mientras tanto, las autoridades de Michoacán prevén que el veto de esta exportación de aguacates afecta a 30,000 jornaleros. Pues mientras tanto, los estadounidenses siguen sin disfrutar el aguacate mexicano. Pasamos a otros temas, y es que exigen los indígenas ahora cerrar algunas procesadoras de aceite. Piden ser escuchados sobre todo por el impacto ambiental que tienen estos sectores. Alrededor de 2,000 indígenas choles, otziles, tojolabales y zoques marcharon en el municipio de Benemérito de las Américas en Chiapas para reclamar por la contaminación que generan dos procesadoras de aceite de palma que están asentadas en los márgenes de la Selva Lacandona y cerca de dos ríos. Los indígenas caminaron 10 kilómetros hasta el parque central de aquella ciudad en Benemérito de las Américas, frontera con Guatemala, donde celebraron una misa. Manifestantes, hombres y mujeres, portaban banderas y pancartas exigiendo al gobierno federal la cancelación o suspensión de estas operaciones de las empresas Agroimsa y Aceite Sustentable por la contaminación ambiental. Señalaron que desde hace más de 5 años... ellos interpusieron denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde exigen que se inspeccione la operatividad de estas dos empresas, pues creen que no tienen permisos para operar en esta región, y entre ellos también quieren señalar y hacer un hincapié en el impacto ambiental. Luego de esta marcha, llevaron a cabo un foro donde dieron fe, a través de fotografías, del deterioro que viven los cultivos propios de esta región. Pozas de agua, ríos secos, esto debido al cultivo de esta misma palma. Señalaron que el manto freático está contaminado por los fertilizantes que ocupan, y señalaron también que los desechos del fruto de la palma, que es otro contaminante, no son manejados correctamente. Entre las demandas de los indígenas al gobierno está también la petición de seguridad, de salud y educación que por años han solicitado, además de este control ambiental que sea efectivo. Lo que le habíamos anticipado previamente justamente era la respuesta, en respuesta de esta necesidad de formar a especialistas, se han abierto algunas plazas en la Secretaría de Salud. Este número pasó de 64 a 135 espacios. Hasta el 2020 en Chiapas, las unidades de salud integrantes de este Sistema Nacional de Residencias Médicas eran el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, así como el Hospital General María Ignacia Gandulfo de Comitán. Pero a partir del 2021 se sumaron como sedes de campos clínicos otros hospitales, el de Las Culturas, el de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, además el Hospital General de Tapachula. De esta manera la entidad ya cuenta actualmente con 6 hospitales, escuela, para la realización de residencias médicas en las especialidades de anatomía, patología, anestesiología, cirugía general, ginecobstetricia, medicina de urgencias, medicina familiar, interna, pediatría y traumatología y ortopedia. También subespecialidades de neonatología en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, donde hoy están en formación 3 médicos especialistas. Es un gran avance. Pasaron de 64 a 135 los espacios en estas áreas de especialidades por parte de la Secretaría de Salud. La asignación también de estas plazas para la formación de médicos residentes en el estado se lleva a cabo a través del registro en el Sistema Nacional de Residencias Médicas para que oferten estas especialidades a los médicos mexicanos y mexicanas que estén interesados. En este momento nos tenemos que despedir, pero desde luego los dejamos con toda la programación de Diario TV Multimedia. Más adelante tendrán el espacio de nuestra compañera Fernanda Vázquez, Boga TV, y por supuesto a través de la radio del diario, después de todo, con nuestra compañera Lamajo y también con El Patrón, con Diego Morales. Después de todo, no se lo pierda también a través de la 97.7, la radio del diario. Con esto nos despedimos. Pasen todos un excelente fin de semana.